En esta leyenda propuesta por Reiner retomamos una de las que ya comprobamos hace un tiempo, y es que se puede subir al muro de Thor. Pero también vamos a ver si se puede subir a alguien al muro de Thor cuando tú estás encima. Aquí vamos a ver cómo Freya nos levanta, ponemos el muro, caemos dentro, que esta vez nos va echando, pero antes hemos subido a Nid con la ulti de Awilis. Así que esto queda confirmado. En esta leyenda propuesta por Sebastián García, queremos comprobar si podemos hacer incluso más daño todavía a un enemigo usando el man desde cerca sobre otro enemigo, y vemos que efectivamente con Jinwei el crítico no afecta a Atenea, mientras que el polimemicón de Cronos vamos a ver que no, tampoco va a afectar. Así que la leyenda queda cazada. Nos ha gustado eso de comprobar si podemos transformar a cosas grandes en algo negro con Nox, así que hemos probado hacerlo con el dragón Daoguan, y lo hemos hecho en dos versiones. La primera ha sido entrar a Naquan antes de que este tirara la ulti, y la segunda va a ser entrar justo cuando está lanzando la ulti. Aquí vemos que a pesar de que entremos antes o después, el dragón sigue siendo del mismo color y no afecta la sombra de Nox. Así que esto queda cazado. Te encantan el Soul River y el Bulwark of Hope, pero no te los compras porque tienen demasiado cooldown. ¡Fácil! ¡Sé rico! ¡Sé todo lo rico que puedas! Y vende el objeto cada vez que lo uses. Como un ricachón que compra un coche cuando se queda sin gasolina. ¡Igual! Vamos a ver que efectivamente puedes usar el Soul River todas las veces que quieras si primero lo vendes y luego lo vuelves a comprar. ¡Está confirmadísimo! La última leyenda de esta semana viene de manos de Fliger. En ella vamos a comprobar si el lifesteal proviene del daño que produces a un enemigo o de la vida que le quitas. Para ello utilizamos la ulti de Kali y vemos que al explotar el Dos de Nox no hay cura, por lo tanto no viene del daño que haces, sino de la vida que quitas. Aquí vamos a hacer lo mismo, pero esta vez sin usar la ulti, para comprobar que es porque le quitamos vida. Activamos el 2, le quitamos vida y ahí veis los numeritos de sanación. Por lo que esta leyenda queda confirmada. Y eso es todo por esta semana. Si os han gustado las leyendas, no dudéis en dejar un like, y si no os han gustado mucho, pues proponed la vuestra en los comentarios, que estaremos encantados de comprobarlo en el siguiente Cazaleyendas. Nos vemos, adiós.